Pues nací en Astillero el 24 de abril de 1953. Vivo actualmente en Astillero. El trecho pasé de unos meses a 6 años. Y en Veranga, de 6 años a los 12. Y ahí en Veranga mi padre se murió. Y ya fue cuando nos venimos mi madre y yo a vivir aquí a Astillero. Pues todo el día jugando. Vamos, que de pequeñín, pues nada. En Treto no estaba todo el día en la estación, ahí, por allí, y viendo pasar los trenes y eso. De vez en cuando igual me montaban en alguna máquina de tren y eso. Pero bueno, y nada. Tenía algún niño conocido de por allí. Y no recuerdo, en sí no recuerdo más. No, no iba a ninguna escuela, no. Eso ya fue en Veranga, ya con 6 años, 7, ya iba a casa de una señora y allí me enseñó pues a leer y a escribir y todo eso. Y después ya en Veranga pues estuve unos años yendo a la escuela. Y en Veranga ya era diferente, ya la cosa, ya con 7 años y hasta 12, pues bueno, pues no tenía nada que ver. Ya jugábamos a los bolos, íbamos de un barrio a otro, yo qué sé, ya, de todo. Pues después de morirse mi padre, mi madre y yo venimos a vivir a casa de mi hermano, aquí en Astillero. Y yo me fui a un colegio a León, que allí era de niños, por supuesto, y allí eran todos niños de padres que habían trabajado en los ferrocarriles, o en la Renfe o en aquí en la FEBE. Y de esos colegios había colegios de niñas y había colegios de niños. Y a mí pues me tocó por la edad, cuando fui, pues ya tenía ya 13 años y tuve que ir a León. Podía ir a León o a Madrid, y elegí León. Y ahí estudié pues electricidad y estudié pues 5 años ahí estudiando. Me recuerdo cuando salíamos los domingos, íbamos, ya cuando éramos ya un poco más mayores, con 16, 17, 18 años, pues íbamos por el domingo por la tarde, pronto, igual a las 5, así. Íbamos a un bar a tomar patatas bravas y un vino que le mezclaba el vino con algo, era dulce, y de eso me recuerdo mucho. De eso. De la ciudad, pues eso. Al principio nos llevaban, era un colegio de que lo llevaban los curas salesianos. No estudiábamos para curas, pero lo llevaban ellos. Y nos sacaban los domingos por la tarde, cuando éramos pequeños, cuando teníamos 13 años, 14, 15 podría ser, pues nos sacaban de paseo por allí por la ciudad o por los alrededores de la ciudad. Eso es más o menos lo que me recuerdo a grandes rasgos, me recuerdo. Ahí no se podía tener amores. Bueno, lo que salías, cuando empezaban los bailes y eso, tenías que estar en el colegio ya, o sea que no, relación ninguna. Ahí la única relación era que siempre que salíamos del colegio, pasábamos por una calle que había un colegio de chicas y bueno, pues hablando con ellas y eso. Pero nada más. Nada más porque el domingo, no sé, no me acuerdo, pero igual eran las 6 o las... Sí, sobre las 6 o así.
tenías que volver para ver la película. O sea que cuando empezaba el baile, pues ala, pa, colegio. Fastidio, ¿no? Bueno, pues sí, pero era aquello. Es que me acuerdo que en el último año, en el 71, donde teníamos unas salas de recreo, por así decirlo, había futbolín, mesas de ping-pong y cosas de esas, y ese año pues nos dejaban fumar. Estoy hablando del año 71. Y bueno, pues igual allí 100 personas allí metidas en un recinto pequeño, todos fumando. Y cosas de esas, pero hacíamos prácticas allí mismo, en el colegio. Allí el último año montamos como una especie de ascensor. Los que ya el último curso, sí, bueno, era una cosa, era pequeñita, ¿no? Pero bueno, me recuerdo de que se montó entre los eléctricos, entre los que estudiábamos electricidad y los que estudiaban mecánica, pues se montó todo aquello, todo aquel artilugio, y aquello funcionó. Sí, pero vamos, era una habitación, bueno, más grande que esta y un poco más alta. O sea que, pero sí, esa fue una práctica de fin de curso. Allí había talleres, entonces hacíamos prácticas y las teóricas estudiando y después las prácticas en el taller que había. Pues nada, a mi regreso, por mediación de mi hermano, me consiguió un trabajo de lo que había estudiado. Tenía que ir a trabajar a una empresa que estaba en Santander, en el polígono de La Marga, que se llamaba Riles Electricidad. Y bueno, pues allí estuve desde el 72 hasta 1985. Y allí pues aprendí, la verdad sea dicha, es que bastantes cosas. Pues allí trabajábamos para hacer cuadros eléctricos y cajas para los barcos. Y bueno, pues fue un trabajo bastante beneficioso para mí. Allí también conocí a mucha gente. Ahí, bueno, teníamos buena amistad entre los que estábamos allí en lo que es el taller, porque después había otra gente que todo lo que hacíamos nosotros iba a los barcos, y la gente que estaba en los barcos hacía la instalación propia de que tanto los cuadros eléctricos como las cajas, pues eso funcionase para que el barco pudiera navegar. Eso es lo que hice, pues eso, pues desde el 72 hasta el 85. Pues ahí en el 85 se cerró aquella empresa y al año siguiente trabajé unos años con Talleres Herrera, que está en el polígono de aquí de Maliaño, en el polígono de La Cerrada. Y eso ha sido mi trabajo. Con respecto a los estudios que hice, pues ese fue mis años de trabajo. Trabajando todavía en Talleres Herrera, o sea, del 86 al 93, he habido una vez que lo que es el puente de los ingleses, ahí todavía descargaban el mineral, venía en camiones, y de ahí, con una cinta transportadora, lo cargaban en los barcos. Y yo he venido, no sé si vine una o dos veces
a revisar los motores porque no funcionaban, para arreglarlos y para que funcionasen en las cintas de la transportadora que cargaban iba el mineral a los barcos. Y estamos hablando recientemente, por así decirlo. Podría ser la década del 80, finales del 80, principios de. Yo creo que a final del 80. El trabajo no faltaba. Ya en los últimos años, igual pues de la década del 80, o igual 82, 83, 84, por ahí, ya empezó ya a haber más o menos una crisis. Y sí, trabajo había, pero mucho menos ya. Nada más salir del colegio, pues empecé a salir al monte, a la montaña. Me gustó mucho. En Riles conocí a un compañero de trabajo y me llevó para los picos de Europa, que él lo conocía. Y desde entonces, pues sigo yendo a andar a los picos de Europa, he ido por otros cuantos sitios. Y allí, pues, me llevó el macizo oriental de los picos de Europa, me llevó a un refugio que era una casa de mineros, que después se arregló y se hizo refugio. Y esa zona pues me gustaba bastante porque no iba casi nadie de gente, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento que aquel edificio que era de Asturiana de Zin se lo cedieron a la Federación Cántabra de Montaña. Eso no lo arreglaba nadie, vimos que aquello se iba a caer y a través mío pues empecé a revolver, a revolver, a revolver y al final con el apoyo de bastantes socios de aquí del grupo Montaña Astillero pues nos dio permiso la federación para empezar a arreglarlo, ¿no? Que para empezar a arreglarlo era poner puerta, porque no había puerta, no había ventanas. O sea, fue un trabajo como se suele decir, de chinos. Y más o menos lo decentamos en 2 años y después me quedé allí de guarda. Probé, digo, voy a probar a ver cómo va el tema. Y bueno, pues estuve. Desde que empezamos a arreglarlo hasta que lo dejé, pues desde el año 92 hasta el 2006. Y bueno, ahí mucho trabajo, muchas horas, pérdida de dinero un montón y nada, pues, conocí mucha gente. Bueno, pues aparte de arreglarlo, pues tenerlo limpio, mantenerlo. Si venía gente a dormir, pues bueno, pues tener la habitación preparada, porque era una habitación corrida, por así decirlo. Pues si hacía falta dar cena a alguien, pues le preparaba la cena o el desayuno. La gente que venía por el día darle no, venderle, refrescos, que sea una Coca-Cola, que sea una cerveza, que yo qué sé, si le hacía falta café, café, ¿no? Cosas de esas. Si alguno venía al mediodía y te pedía, oye, pues dame un bocadillo, pues dame un bocadillo de lo que sea, pues le daba un bocadillo, de lo que sea, no, lo que había. Y ese era mi. Esa era mi función. ¿Que por qué sitios? Pues mira, pues he estado en Sierra Nevada, he estado en Gredos, he estado en los picos de Europa, he estado en el Pirineo, he estado en los Alpes y he estado en los Andes.
Los Andes, concretamente en la Aconcagua. En todo eso. ¿Qué tienes pendiente? Nada, poder seguir subiendo al monte. Con eso me vale, aunque sea la Peña Cabarga. Pero pendiente de decir, oh, quiero hacer un pico, quiero hacer, yo qué sé, pues no, no, con que me deje, tenga salud y la vida y los años me dejen el poder seguir subiendo, porque cambia. Aquí estás pensando en muchas cosas, y allí pues vas a lo que vas, te centras en ello, disfrutas del paisaje, de todo, yo qué sé, no sé, hasta de una lagartija, o de una salamandra, o de los rebecos, o yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? O de una seta, o, ¿no? De muchísimas cosas que aquí no hay, en la ciudad no hay. Con que pueda hacer eso, el día que no pueda, pues mal asunto. Pero bueno, espero que sea dentro de unos cuantos años. Que yo me acuerdo cuando fuimos uno de los socios fundadores del club y yo en el año 86 que fuimos a hacer el Mont Blanc, pues íbamos con. No, no para atacar a la cumbre, sino para llegar al refugio que está a 3.800 metros, íbamos con un pantalón de chándal, una camisa de vestir y un jersey, por decir algo. Y ahora ya es todo ya, hop, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. En cuanto a la ropa, o sea, al material de ropa, al material de calzado y al material de escalada. O sea, cuando aquello tenías una bota que te valía para todo. Y así. Pero sí, en eso sí ha evolucionado mucho. Mucho para bien, sí. Mucho para mal, también. Porque ahora entra mucha gente que va a andar y se cree que andar es como dar un paseo por aquí o por el Sardinero, por así decirlo. Y no es así. No tienen experiencia. Y sí, todo es muy bonito hasta que pasa algo, o te cansas y después pasa lo que pasa. Pues surge a partir del año 76. A partir del año 76, a través de un campamento que hizo la iglesia, pues eso, que es. El cura que había aquí en el pueblo, cuando aquello, quiso continuar, no romper. O sea, 15 días de campamento y bueno, hasta el año que viene, que la idea era hacer otro, pues todos los niños y eso, pues nada, cada uno por su vez. Y quiso hacer pues un grupo, una asociación, algo para que esa continuidad del campamento existiese todo el año. Y entonces ahí se montó el club este, que al principio era de montaña y hacíamos espeleología. Y después tuvimos que cambiar al grupo Montaña Astillero, cuando al principio se llamaba GEIMA, Grupo de Espeleología y Montaña Astillero. Eso duró 3 años, duró. Porque cuando fuimos a legalizar el club a la Federación de Montaña, pues nos dijeron que cuando había que quitarlo de espeleología. Bueno, pues quitamos la E de espeleología y GEMEA, Grupo Montaña Astillero. Y así eso se fundó ahí, pues a través de ahí, en el año 76. Al principio, los primeros años, los 3 o 4 primeros años, hacíamos espeleología. Y después lo que me dices del campamento con los críos, eso hicimos uno en los Picos de Europa en el año 90, que por ahí hay una foto. Y después a partir del año 2010 hasta el 19, en agosto, con los críos de la escuela, pues
Hacíamos 9 días con base en Sotres, pues haciendo actividades por allí todos los días. Y ahora, después de todo esto de la pandemia, del COVID y todo eso, hemos vuelto a empezar otra vez este año. Y bueno, con menos críos, pero bueno, lo hemos hecho y bien, a los críos les gusta. Normalmente repiten. Aquí actividades cara al pueblo. Bueno, tenemos una escuela municipal. El ayuntamiento ya hace ya bastantes años promocionando los deportes, pues quiso hacer unas escuelas de cada deporte. Entonces a nosotros nos ofrecieron, nos dijeron que si montábamos una escuela de montaña. Y le dijimos que sí, vale. Montaron un rocódromo en la Cantábrica, un rocódromo exterior, y ahí, bueno, pues ahí empezamos a trabajar con algunos colegios y críos que se apuntaban a la escuela. Después otras cosas que hemos hecho siempre, vamos, el ayuntamiento ha hecho el primer sábado de junio ha hecho la fiesta de la amistad de los colegios. Ahí solemos hacer todos los años una tirolina para los críos. Más colaboración, el primer domingo de junio hacemos una marcha para todo el que quiera, del pueblo y fuera del pueblo, a la Peña Cabarga. Últimamente en esa marcha, a la hora de llegar allí a la cumbre de Peña Cabarga, pues hacemos una comida para todos. Y más colaboración, pues más colaboración, el rocódromo de fuera del pabellón, después con los años se hizo uno en el interior, y ahí lo que hacemos es, pues bueno, pues el mantenimiento y la revisión, y eso lo hace el club. Y nada más, si hay que dar, enseñar un poco a los colegios allí en el rocódromo a cómo se escala y el material que se usa y todo eso, pues se hace. Pero más cosas no. Más cosas no, porque no hay más cosas. Y ya en el 2006 ya dije, mira, esto no puede ser. Aquí la cabeza no va como tenía aquí, ya estaba ya cansado, un poco desquiciado, y pues económicamente también la cosa estaba mal. Y bueno, pues bajé aquí a Astillero, pedí trabajo al ayuntamiento, me dieron trabajo en el ayuntamiento, que tuve mucha suerte, de lo cual a los que estaban cuando aquello se lo tengo muy agradecido, y nada, aquí estuve trabajando 20 años de conserje en el colegio de Fernando de los Ríos, que es donde me he jubilado, y nada, ya está ahora, y eso fue. Y bueno, bien, como cualquier otro profesor o de la junta directiva, como cualquier otra persona. Después ellos confiaron mucho en mí, porque, bueno, pues si había que arreglar una luz, pues la arreglaba, que si había que arreglar un grifo, pues me las apañaba para eso. Que si una persiana, lo mismo. Cualquier cosa, casi todo, pues por lo menos lo intentaba arreglar. Bueno, pues al principio un poco perdido, pero después ya, pues con los críos, a mí siempre me han gustado los críos, pues me llevaba bien con casi todos. Todavía hoy es el día que de los que quedan, de los que eran pequeñines y ahora ya son ya más mayores, que tienen 10 años o así, pues me saludan. Después gente que ya, alumnos de cuando aquello, que ya están casados y eso, pues nos saludamos, hablamos, o sea, que vamos,
Hay una base de recuerdos y que bueno, que si eres malo con los críos, eso pues no pasa. Bueno, puedo estar orgulloso del trabajo que he hecho siempre con los niños. Puedo estar orgulloso de que fui la cabeza visible del arreglo del que es ahora el refugio Casetón de Ándara. ¿Más cosas? Hombre, orgulloso del club, ¿no? Orgulloso, pues de colaborar con el ayuntamiento tantos años. Bueno, orgulloso de, entre comillas, de la familia que tengo, que ahora son todos sobrinos, ¿no? Pues estoy orgulloso. Puedo estar orgulloso de mi familia que ya no está, porque bueno, ellos me dieron la vida y me cuidaron, ¿no? Más cosas, no sé, con eso creo que puedo estar orgulloso, ¿no? Puedo estar orgulloso de decir, jo, estoy a un paso de 70 años y estoy aquí y estoy con ganas de vivir. También puedo estar orgulloso de eso. Más cosas, bueno, no sé, pues que tengo muchas amistades. Mi vida actual. Pues nada, de jubilado, bien. Así. Hombre, estoy liado aquí con el club. Tengo entretenimientos, por ejemplo, del rocódromo. Pues como siempre es una cosa que me ha gustado, después en el ayuntamiento me tienen a mí y saben que yo les soluciono todo, casi todo. Pues bueno, ponen ningún problema. Por parte del ayuntamiento, vale, me dejan a mí. Yo no digo nada, como me gusta, es un tiempo que he hecho, pues eso. Entre esas dos cosas y después, bueno, me voy a andar un rato por un lado, me voy a andar un rato por otro. Pues con eso de momento, más o menos el tiempo del día lo tengo más o menos ocupado. De vez en cuando también viene bien aburrirse, ¿eh? Es fácil aburrirse, pero hay que dominarlo, ¿eh? Eso viene muy bien la experiencia de la montaña, de todo lo que aprendes en la montaña. Porque al final el monte lo que te da es lo que necesitas tú es tranquilidad y pensar mucho. Entonces, viene bien para esto. Y digo, hija, pues sí, pero yo sigo andando y sigo pegándome palizas por el monte y bueno, pues tengo ganas de vivir eso. He tenido cosas, pero lo peor, cáncer de próstata, pues ahí está. Llevo con él 10 años, estoy controlado, no me ha vuelto a salir ni nada, no se ha reproducido. Vale. Después de la caída en los picos de Europa, pues bueno, ahí tuve mucha suerte. Yo creo que volví a nacer. Muchos me lo dicen que volví a nacer, porque saben dónde me caí. Dentro de la vida tienes pues bueno, pues tienes enfermedades, tienes cosas malas que lo podías haber hecho de otra forma, ¿no? Yo qué sé, no sé. Pero bueno, al final dices, vamos a retirarlas. Mientras que se pueda, vamos a retirarlas y no acordarse de ellas, ¿no?